¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Música Cuántica TV. Yo soy Ricardo Ferrón para presentarles y compartirles este séptimo capítulo de Charlas Cuánticas con un invitado muy especial, como no es para menos. Él se llama Jay Balam, él vive en Vancouver, aunque es de origen mexicano, pero nos viene a compartir algo muy especial que también ya tengo mucho tiempo que quiero aquí subir en el canal, porque también, como muchos de ustedes sabrán, me fascina el comportamiento del sonido, de las frecuencias, y pues lo tenemos aquí hoy desde Vancouver, por eso estamos también utilizando esta configuración diferente, esta otra dimensión que es la de Zoom, para poder transmitir este programa y esta charla cuántica con mucho cariño para ustedes. Así es que les presento a Jay Balam. Él lleva mucho tiempo, ya como 2 años específicamente enfocado en el estudio de esta rama, ¿qué puede ser, Balam? De la acústica, del sonido, que se llama simática y que aborda específicamente la observación del comportamiento del sonido y todo lo que se puede percibir a través de nuestros oídos, todo lo que genera vibración. Bienvenido, bienvenido Jay Balam, bienvenido a Música Cuántica. Muchas, muchas gracias, Ricardo. Es un gusto estar aquí. Gracias por la oportunidad de poder compartir todo esto. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir de la simática en sí? O sea, para mí, la simática es... Bueno, empecemos desde este punto. ¿Qué es simática? La palabra simática. Sima viene de kima en griego, que significa onda, en referencia hacia el sonido. Y mática es cómo afecta el sujeto a. Entonces, la simática es cómo afecta la onda a. O sea, cómo está afectando la vibración a otras cosas. Entonces, podríamos decir que es de acústica, pero también podríamos abarcar muchas otras áreas, porque en realidad se está refiriendo a la vibración, no únicamente del sonido, sino a la vibración en general. Y si consideramos que todo está en vibración, o sea, la materia son moléculas vibrando a una cierta frecuencia, esto define su densidad molecular. Y lo mismo sucede con la luz, lo mismo sucede con el sonido, ¿no? Entonces, la simática es solo como el estudio justamente de cómo esta vibración afecta a la materia. Hay muchas formas de representar simática. Yo creo que la más conocida son las placas de Chladni. Son placas en donde les ponen sal o les ponen arena y luego tocan un sonido en estas placas y puedes ver estas estructuras formarse. Excelente. Ese es como el experimento más común. Buenísimo. De hecho, vamos a estar compartiéndoles aquí mismo en el video. Como es algo que no habíamos hecho antes acá, vamos a intentar hacer diferentes cosas. Entre ellas, mostrarles esto que nos comenta Balam sobre las placas de Chladni y cómo se comportan con estos movimientos que se hacen con el arco de un violín tocando una placa de metal, ¿no? Que es lo que se utilizaba en ese momento. Pero también Balam ha desarrollado un sistema, él por su cuenta, en donde se pueden apreciar diferentes configuraciones de cómo se comporta el sonido, dependiendo la frecuencia y dependiendo la vibración que va generando, y esto lo podemos ver de una manera bellísima en diferentes imágenes que él ha logrado conseguir. Vamos a estar poniendo algunas de ellas durante la transmisión de este video para que ustedes puedan ver cómo de verdad el sonido y la frecuencia tienen un comportamiento que con mucho también emula o puede ser de alguna manera una como fotografía de las vibraciones del sonido y cómo ellas se representan en diferentes aspectos de la naturaleza, o acaso en toda la naturaleza en modo de estos patrones, ¿correcto? En absolutamente todo lo podemos encontrar, desde nuestro cuerpo, plantas, animales, el clima, el cosmos, todo está sujeto a ciertos patrones. Es casi casi como el principio de la energía fluye a través del camino de menor resistencia, entonces crea un patrón. Y este patrón te lo encuentras en el crecimiento de micelios, así como también en el movimiento del agua con el sonido. Claro, ¿ahorita? De hecho, antes de hacer esta charla, obviamente estuvimos teniendo comunicación y estuvimos viendo, Balam me pudo enseñar algunas cosas de las que se producen ahí en su estudio, en donde tiene... Nos cuentas ahorita un poquito cómo está tu configuración para poder crear estas imágenes. Y me pudo enseñar perfectamente bien. Ahorita, de hecho, van a estar ustedes viendo en pantalla el comportamiento del sonido de nuestras cuerdas vocales, de lo que estamos hablando ahorita, traducido en estas imágenes que Balam puede conseguir en su contenedor. Y pues ahorita nos explica un poquito cómo está esta configuración y por qué podemos ver estas imágenes
tan hermosas y que seguramente muchos de ustedes van a poder asociar con diferentes cosas o patrones que hemos visto en diferentes cosas en la naturaleza. Cuéntanos un poquito sobre tu estudio, sobre tus experimentos que haces. Bueno, pues para mí fue como una culminación de muchas cosas, porque a lo largo de mi vida, pues yo, no sé, me metí mucho dentro de la geometría sagrada, me metí mucho dentro del estudio del sonido, me metí mucho dentro de diferentes caminos espirituales, holísticos, crecimiento, ¿no? Últimamente, y la simática ha venido a ser como este punto de convergencia para todo ello, porque me encuentro patrones que veo en mantras, que veo en mandalas, que veo... Que se repiten en todo, ¿no? Entonces la simática es justamente para mí ese puente que permite asociar, correlacionar, porque podríamos hacer un estudio intelectual, así analizar todo esto y geométricamente qué está sucediendo, sacar matemáticamente en dinámica de fluidos qué está pasando en el líquido, etcétera, 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 etcétera. Pero lo que voy es que estas estructuras que se generan nos resultan familiares, nos resultan conocidas. Y no es porque las hayamos visto en otra parte, sino es porque cuando cierras tus ojos, eso mismo ves también. Como todo está en vibración, esto es un reflejo de eso mismo. Entonces, para mí, esta es una puerta para que todos nosotros podamos asociar. Hemos oído el sonido, hemos sentido el sonido. Todo el mundo ha puesto su mano en una bocina y ha sentido cómo vibra. Pero ahora, ¿alguna vez has visto la forma que tiene el sonido? Y esa es como mi intención, porque al poderte dar esta comprensión de cómo se mueve el sonido, como que uno obtiene una mayor comprensión de la estructura, de cómo te puede afectar. Considera que estoy haciéndolo en agua y que nuestros cuerpos están hechos principalmente de agua. Entonces, claro. Si así está afectando el agua en un contenedor, ¿qué crees que le está haciendo a tu cuerpo internamente? Y exactamente, ese es sí. Perdón. El punto, ¿no? Que quiero... Adelante, adelante. Es correcto, y justamente por eso quiero contarles también a las personas que ven estos videos, a las personas que visitan el canal y también a las que visiten tu canal, porque este también se va a estar compartiendo en el canal de Jay Balam. Ya después les dejo ahí en la descripción del video su dirección para que se suscriban, para que vean su contenido, que es fascinante. También tiene su Instagram, su canal de YouTube, y me parece que en Facebook también tienes tu espacio, entonces también para que lo vayan a ver. Pero quiero decirles que esto para mí, esta experiencia, este programa también es muy sincrónico, como lo han sido cada uno de estos programas, específicamente porque hace muy poco que he estado yo investigando mucho más acerca de las ondas, del comportamiento del sonido, porque para mí es bien importante compartir y compartirles a las personas que ven estos videos que todo lo que estamos haciendo con la música que escuchamos, inclusive la música que permitimos que entre a nuestros oídos, que impacte nuestro cuerpo, nuestra piel, obviamente nuestro cerebro, sí repercute, más allá de simplemente ser un sonido de ¡ah, qué bonito! O ¡ah, está sonando de tal o cual forma! Tiene una vibración que lleva por sí misma una intención, que también está conectada con todas las demás vibraciones. También tienen estas resonancias, ¿no? La vibración es resonancia, resuena en nosotros nuestra propia vibración, la vibración de nuestra voz también impacta, y todo eso se puede perfectamente bien apreciar y ver en estas imágenes. Por eso me resulta fascinante y por eso quiero compartirles estas imágenes y un poco del trabajo de lo que hace Balam, que me ha parecido extraordinario y fascinante poder apreciar. Y otra forma, Balam, por ejemplo, de en la que podemos asociar estas imágenes como patrones, por ejemplo, ¿tiene esto que ver con la secuencia Fibonacci o con estas series sagradas que se han descubierto o que lleva tiempo el ser humano descubriendo en los comportamientos de la naturaleza? Definitivamente, yo creo que Da Vinci se habría encantado de ponerse a jugar con este tipo de proporciones, ¿no? Entre muchos otros filósofos de la historia. Es... ¿cómo ponerlo? O sea, como decía hace unos momentos, todo sigue este camino de menor resistencia. Entonces, si tú consideras que este patrón está presente en una molécula y que nosotros estamos compuestos de moléculas, lo que nosotros creamos también está regido por este patrón. Y sucesivamente. Entonces, al encontrar estos mismos patrones dentro de un contenedor de agua con ciertas frecuencias, puedes encontrar, como decías, estas notas resonantes, estas frecuencias resonantes. Que me gustaría hablar un poco de cómo es que los hago para que me entiendan a qué me refiero, claro, con esto, ¿no? Uh-huh. Porque hay que considerar que esto es un contenedor chiquito, como
Son contenedores de estos los que utilizo. Que pues pueden ver, es solo un contenedor de plástico, no son muy grandes. Y pues puedes utilizar varios tamaños, varios tipos de contenedores. Y lo que sucede es que yo utilizo una bocina y la pongo aquí abajo, o un transducor, y esto va pegado al cono de la bocina. Entonces, cuando el sonido se reproduce, el agua que está aquí empieza a vibrar. Pero ¿qué sucede con el agua? Las ondas empiezan a viajar del centro hacia las orillas, hacia lo que contiene, hacia el contenedor, y de ahí rebotan contra sí mismas. Esto crearía un caos normalmente, ¿no? Pero a ciertas frecuencias, lo mismo que sucede dentro de una flauta cuando se hace la nota, cuando se hace el tono, se crea una onda estacionaria o una onda resonante consigo misma. Y en ese momento se intensifican los valles y los picos de la onda, la parte de abajo y la parte de arriba, y se definen estos patrones. Patrones que puedes ver, fotos que solamente existen por un instante, la verdad, porque es algo que está en constante movimiento. Y a veces es muy difícil capturar ese instante únicamente y tienes que tomar cientos de fotos para que en una agarre ese patrón. Pero la cosa es de que este patrón que ves ahí también lo puedes ver en la formación de una nebulosa. Y puedes empezar a hacer todas estas correlaciones y encontrarte un reflejo de lo micro y lo macro. Empezar a ver dentro del mundo de los microorganismos y empezar a utilizar el sonido y ver cómo afecta el sonido de los microorganismos. Exacto. Y por ejemplo, con la cimática puedes obtener una referencia visual a esto mismo, ¿no? Ahorita ya se utiliza un poco la levitación acústica. Hace 30 años era considerado un viaje, ¿no? Una cosa de ciencia ficción. Hace 5 años alguien salió con transducores. Ahora lo podemos ver como con gotitas ahí levitando y cosas en diferentes dispositivos, ¿no? Y lo puedes hacer desde tu casa. En GitHub, una página de internet que te permite bajar esquemas y planos y cosas así, ahí te venden porque es gratis. No te venden, sino lo puedes descargar gratis. Puedes descargar los planos para hacer la base en donde vas a poner los transducores y crear un levitador acústico, en el cual puedes levitar una gotita de agua, puedes levitar una bolita de poliestireno o varias bolitas. Y esto hace 20 años era ciencia ficción, ahorita ya es realizable. Ahorita la idea de cómo los monjes budistas podían mover piedras entonando sus cuernos, sus conos, todos a un punto focal. Sí. Y de pronto la piedra empezaba a flotar. Hubo evidencia de esta misma que también se perdió y siempre ha sido como tema mucho de eso es verdad. Sí, de que es como magia extraña y cosas por el estilo, ¿no? Y a lo que voy es de que esta tecnología de la vibración, para las culturas antiguas, las culturas ancestrales, era como juegos de niños. Entonces es como utilizar la física newtoniana para un trompo. Y los niños juegan con un trompo, juegan con un yoyo y son principios de física que ellos están explotando para su diversión y que son cualquier cosa, no son juegos de niños. Incluso se dice que algunas de las construcciones más antiguas donde están los bloques de piedra más pesados se realizaron de esta forma, ¿no? Que en realidad se utilizó este tipo de tecnología para poder asentar ahí los bloques de piedra. Yo creo firmemente que tú puedes alterar la vibración de un objeto por medio de resonancia. Y si tú logras poner la amplitud suficiente, las suficientes personas o las suficientes fuentes de sonido focalizadas a un punto exacto, puedes alterar. Ahora sí que su estructura molecular, puedes hacerla pues ingrávida, puedes hacerla suavecita como plastilina, volverla a endurecer. Y eso explicaría cómo construyeron no solamente esa estructura, esos grandes pues cortes, ¿no? De piedra que se hicieron. Pero también cómo hicieron Machu Picchu, cómo hicieron infinidad de estructuras. Y cosas que son, que dices, cómo consiguieron mover esto y ponerlo en esas dimensiones, ¿no? Y a esas alturas y cosas por el estilo. De hecho, vamos a compartirles ahorita también, en este momento, una imagen de lo que está haciendo, o la que ha estado haciendo Balam en su estudio, para que puedan ver el comportamiento de algunas ondas y de algunos sonidos. Posteriormente también ya nos pusimos de acuerdo para crear un track musical en donde van a ustedes a poder ver la imagen de la música, de esa música específica que hagamos para ese video. En lo posterior, espero en breve podérselos estar compartiendo, pero vamos a hacer primero esto. Primero vamos a poner aquí una imagen que Balam ya tiene preeditada y lo tiene ya perfectamente bien armado, en donde van a ustedes poder apreciar el comportamiento del sonido. Así es, y como en esta imagen podemos observar, voy a hacer un sweep de frecuencias. Voy a empezar con frecuencias bajas y voy yéndome hacia frecuencias más altas. Y vamos a poder observar cómo las estructuras que se forman en el agua se hacen
de estructuras grandes se van haciendo mucho más intrínsecas, mucho más pequeñas, pero siguen reteniendo el mismo patrón, solamente se hacen más complejas y más pequeñas. Es un reflejo de lo mismo. Al final, las octavas, los múltiplos de las mismas frecuencias están generando las mismas estructuras, pero a un nivel más amplio o a un nivel más reducido, como si las viéramos de cerca o de lejos. Y eso lo podemos apreciar con el sonido. Y lo mismo sucede dentro de nosotros, ¿no? Entonces, todos estos núcleos que estamos viendo en la imagen, podemos ver cómo se alinean de repente. Y de repente entran en caos y están interactuando entre ellos y de pronto se crean como redes, como si fueran tejidos. Esto mismo sucede dentro de nuestro cuerpo cuando entonas ciertas frecuencias resonantes con tu cuerpo. Esto mismo es lo que le ocurre al agua, ¿no? También cuando estamos diciendo algunas frases, como lo que hacía Masaru Emoto, de intencionar diferentes recipientes con agua. Es esto mismo lo que estamos viendo, ¿correcto? Eso es algo que me gustaría aclarar a este punto, y qué bueno que mencionas a Masaru, porque, bueno, me gusta muchísimo su trabajo, pero una gran diferencia que quiero denotar entre lo de Masaru y la simática que Masaru se enfoca más que nada en la influencia de la intención. Okay. Hay dos aspectos vibracionales. Uno sería el aspecto físico del sonido, está moviendo el aire, está moviendo el agua, está moviendo el medio que estés exponiéndolo a, y la otra cosa es la intención con la cual tú lo pones. Si yo te grabara una canción la cual la siento con el corazón y la canto con ese sentir en la punta de la lengua, y luego yo te canto esa misma canción pero sin sentir absolutamente nada, aunque haga mi mejor esfuerzo en el segundo intento y comparo ambas grabaciones, una te va a compartir algo que la otra no, aunque el sonido sea similar. Eso es el aspecto que Masaru se enfoca en la intención. Él te da un vaso de agua y te dice: piensa en el momento que más amor has sentido en tu vida y siéntelo, enfócate en sentir ese amor mientras tú sostienes este vaso. Y luego toma un poco de nitrógeno líquido y congela una muestra del agua en ese vaso, y en ese instante se cristaliza, y observa las estructuras en cómo se cristalizan. Ahí es donde ves esas hermosas mandalas que hacen, que curiosamente sí, son los mismos patrones que ves en la simática, que se generan por medio de frecuencias de sonido resonantes. Sí, fíjate que ahora que hemos estado observando muchas de estas imágenes que se han producido ahí en el contenedor, muchas de ellas parecen a los patrones que se ven en las ceremonias de ayahuasca, por ejemplo. A esos patrones que son muy representados en las pinturas de la cultura Shipibo de Perú, allá donde está, allá en Pucallpa, donde está originalmente la práctica de las ceremonias de ayahuasca. Y se ven, bueno, yo he visto mucho estas figuras, esos patrones de figuras que se repiten y son muy, muy parecidos. Inclusive ha llegado momentos en los que me parece que cobran cierta tridimensionalidad. No sé si eso ya es algo que le ponemos nosotros o si efectivamente pues está pasando. El punto es que a veces inclusive lo pueden llegar a observar en algún momento que estén viendo estas imágenes, que puede parecer que no solamente son como dibujos en 2D, como decimos, o en dos dimensiones, sino que también pueden cobrar una profundidad, y eso también es muy, muy, muy especial y fascinante. Y así justamente como estás diciendo, es que estas estructuras que ves de estas culturas, así como también podría irme con los celtas y con sus cruces celtas, o me podría ir con los mexicas y también estructuras mexicas o lakotas, o la cultura ancestral que quieras que haya conectado con la fuente, como mencionaba hace rato, la energía tiende a seguir ciertos caminos. Entonces, cuando tú estás conectado en estos estados, puedes ver ese flujo de la energía y pues los interpretas como símbolos, los interpretas como, les das un significado, los asocias, los identificas, pero últimamente es energía. Por eso mencionaba que si tú cierras tus ojos, vas a ver infinitos puntitos moviéndose para todas partes, y si te concentras en observar esto, vas a ver esos mismos patrones que verías en ayahuasca, o que verías en peyote, o que verías en hongos, o que verías sin absolutamente nada con meditación. Con meditación, sí, exacto. Inclusive ves que en la semana estuvimos platicando de esto y que te decía que a veces cuando se hace un poco de presión, obviamente sin hacerlo demasiado porque duele, cuando se hace un poco de presión en los ojos, de repente también empiezan a aparecer figuras geométricas o geometría que no puede ser simplemente así como algo arbitrario, porque tiene una estructura, ¿no? Y en ese sentido estructural es en donde podemos ver a través de la simática el comportamiento del sonido también en esta forma, ¿no? En esta forma estructural. Exacto, empezar a correlacionar esa vibración que traemos dentro con esa vibración que también existe fuera, que al final es un reflejo de lo mismo.
Porque sí, si te presionas los ojos o si ves a una luz muy fuerte, se te va a quedar marcada la luz y luego esa luz va a empezar a moverse de diferentes formas conforme tus párpados o incluso tu córnea procese la luz que esté pasando a través de tus párpados. Pero últimamente ese tejido que vemos todo el tiempo, que no muchos le ponen atención, porque al menos, bueno, no sé, igual yo ya me quedé loco en ese sentido, ¿no? Pero yo todo el tiempo veo como si todo estuviera conformado por millones de puntitos miniatura de colores que como entran y salen de existencia todo el tiempo en todas partes. Cierro los ojos y solamente se ve eso. Abro los ojos y pues veo la pantalla, veo etcétera y todos esos puntitos. Si estos puntitos, como te digo, les pongo atención, empiezo a ver cómo se van haciendo estos patrones. De la misma manera que por decir el sonido, yo los invito a que escuchen algún día en silencio, cuando no haya ningún otro ruido en su casa y demás, preferiblemente antes de irse a dormir, que escuchen qué oyen. Porque normalmente oímos un zumbido muy alto. Muchos dirían que es como un tinnitus, de que es estás quedando sordo. Es ese como que se oye, ¿no? Cuando estamos, justamente cuando nos alejamos de ruidos o del sonido del día. Y lo interesante de esta frecuencia es de que puede ser un zumbido muy, muy alto. Pero si tú enfocas ahí tu atención y nada más lo escuchas, lo observas, te vas a dar cuenta que ese hilo realmente está conformado por muchísimas hebras y que tiene muchísimas frecuencias que lo conforman. Que no solamente es un zumbido, y lo mismo pasa con todo, ¿no? O sea, cuando profundizas dentro de ello, encuentras que no solamente era una cosa, sino que son muchísimos elementos lo que lo conforman. Entonces, parte de mi intención con la simática es el facilitar esa comprensión para los demás, pero desde un aspecto intuitivo, que tú lo puedas ver y sentir. Igual entenderlo con la mente, que tengas un cierto entendimiento, ¿no? Para que sepas qué está pasando. Pero que realmente, como decía, son estructuras que te resultan familiares porque están sucediendo en ti. Somos seres eléctricos de esa manera, ¿no? Nuestro cerebro está funcionando por impulsos electromagnéticos, las neuronas, todo eso es una tormenta aquí adentro. Todo eso está generando una vibración. Inclusive, hay figuras que se ven ahí en el contenedor que pueden parecerse muchísimo al cerebro, a cómo está la composición del cerebro, ¿no? El cerebro como órgano, como organismo, y se ve tal cual como si fueran pues nuestros sesos, ¿no? Nuestro cerebro, y de esa forma, entonces, o también llega a aparecer conexiones neuronales, como dices, como sinapsis, ¿verdad? Es bien impresionante esa. Definitivamente, esa, y como decías ahorita que lo mencionaste, es el considerar que esto no es solamente bidimensional, que aunque la imagen que vemos en un video, pues sí, es una pantalla, la estás viendo bidimensional, esto que está sucediendo en el agua es el resultado de muchísimo movimiento que está sucediendo por debajo de la superficie. En un video, no sé, igual ahorita puedo mostrar uno de estos videos en donde pongo un polvo sobre el agua. Y al ver este polvo puedes ver justamente cómo se empiezan a hacer las corrientes. Y la estructura que estás viendo arriba, esa estructura geométrica tan bonita, no necesariamente es la estructura que está sucediendo por debajo. Y cuando pone los polvos, encuentras o te das cuenta cómo ese flujo está formando esa estructura en la superficie. Pero entonces sí son remolinos, ¿no? Lo que se genera ahí sí es el agua en movimiento, porque inclusive cuando hay una saturación o una frecuencia que supera o resuena en el recipiente o con el recipiente, se produce una salpicadura, como lo hemos estado viendo, y tal vez también aquí en algunas imágenes se pueda ver y apreciar que se salpica, se sale el agua del recipiente cuando se llega a una cierta tonalidad, ¿correcto? Pues cuando pasas por los armónicos resonantes del contenedor, cada contenedor, si yo le pico, eso tiene una nota, tiene una frecuencia. Si yo paso por esas notas con una bocina, el contenedor va a vibrar muchísimo más, porque está pasando lo que decía de una onda estacionaria. Y en ese momento, si la amplitud es muy alta, pues sí, digamos que por amplitud me refiero al volumen. Es otra forma de referirse al volumen, pero igual no todo el mundo sabe eso, ¿no? Entonces, entre más le subas al volumen, más fuerza va a tener el sonido en ese sentido. Entonces, tú cuando estás haciendo esto con la simática, lo que buscas es justamente esa área, ese sweet spot, esa área en donde no es demasiado y no es muy poco. Conforme le va subiendo, van haciéndose círculos concéntricos, empieza a fluir esta energía dentro del agua. Esta energía se tiene que cargar en el agua, no es algo que puedas prender y apagar, sino es algo que progresivamente va cargando. Entonces tú le subes a un cierto volumen y dejas que poco a poco vaya influenciando el agua hasta que llegue a ese punto de quiebre en donde pasa de una estructura a otra. Y ahí es donde le bajas un poquito y tratas de mantenerte en esa área. La cosa es que, digamos, si yo estoy
hablando con mi voz. Y de repente hago ese armónico que subió, si es resonante con este contenedor, aunque el volumen de mi voz sea el momento que pasó por el armónico, eso va a hacer que toda el agua salga volando, porque se intensifica la fuerza de. Si yo quisiera ver la estructura de ese armónico, tendría que bajarle muchísimo más y la nota base no se vería, no generaría ningún movimiento aquí, pero cuando pasara por el armónico verías la estructura que genera más claramente y sin que salpique todo. Entonces, esto quiere decir que todas las frecuencias o todos los tipos de vibración podrían generar una imagen dependiendo si el contenedor puede sostener esa frecuencia. Pues hay que considerar que todo es dependiente del observador. Y el observador es el que define ese parámetro, ¿no? Y lo que estás viendo es muy cierto, muy importante eso que estás diciendo. Entonces, pues sí, o sea, si yo uso un contenedor circular, me va a dar un resultado. Si yo uso uno cuadrado, me va a dar otro resultado. Si uso uno triangular, me va a dar otro resultado. Si yo le pongo X cantidad de agua, o más, o menos, o si le pongo sal al agua para hacerla más densa, o si utilizo algún aceite, o si utilizo algún jarabe. O sea, incluso con jarabes puedes ver como el clásico experimento ese que ponen una bocina, un subwoofer, y le echan como cornstarch, jarabe de fructosa de maíz, y ves cómo se van haciendo como monstruos, que va creciendo. Sí, se ven como hasta como palomitas de maíz o como cosas así muy... Estructuras de ese tipo, ¿no? Que podrían parecer microorganismos o podrían ser como bacterias o amibas o Es que cosas de ese siguen tipo. Justamente esos patrones. Eso es lo interesante de todo esto, porque ves cómo se subdivide una célula en la cimática de la misma forma en cómo ves cómo microbios y bacterias interactúan o cómo ves una red neuronal actuando, interactuando entre ella. Todos estos patrones los ves reflejados ahí. Y el chiste es empezar a correlacionar qué genera qué. O sea, este sonido que emana de mí, por decir, genera esto. Y por decir, comprender que la voz no solamente es una frecuencia. Nuestra voz está compuesta de muchísimas frecuencias. Como hice el ejemplo ahorita con ese armónico, nuestra voz tiene muchísimas frecuencias. Y lo curioso aquí es de que si tú tratas de replicar digitalmente esas frecuencias, digamos, si yo hago un tono, que ha de ser como unos 130 Hz, eso me lo va a detectar un espectrógrafo como 130 Hz. Pero también vas a ver que va a haber otro que va a estar a 396 Hz, y va a haber otro que va a estar a 528 Hz, y va a haber otro que va a estar a 700 y pico Hz, todos los armónicos subyacentes que hay. Y estos normalmente no los oímos. Podemos aprender a aislarlos y jugar con ellos. Y estos son los principios que también mueven muchísimo en la cimática, en donde se empiezan a utilizar como, por ejemplo, en la medicina, en donde ya encontraron que si tú pones una nota base y su onceavo armónico, si encuentras cuál es la nota base resonante de un microorganismo, al exponerlo a su onceavo armónico, el microorganismo explota. Y esto pasa. De hecho, ya están curando enfermedades con eso, ¿no? Ya están curando algunas cosas a través de la emisión de frecuencias. Y lamentablemente esto no es nuevo, esto está desde principios del siglo pasado, pero todos los que llegaron a esto, pues los ocultaron, lo desaparecieron. Independientemente, yo creo que también las culturas antiguas, ¿no? También ya sabían de estas propiedades del sonido y hasta pudieron haberlas utilizado para diferentes cosas, muchas cosas. Como mencionaba hace rato, para mí esto era la tecnología con la que jugaban los niños en la antigüedad. Era como algo de, sí, el poder hacer mover piedras con la voz. Pues, como jugar a las canicas, ¿no? Sí. O sea, Y por ejemplo, otra cosa que me gustaría compartir con las personas que nos están viendo es sobre esto de la música que maneja ciertas frecuencias. Digo, yo sé y todos sabemos que la música, toda la que escuches, desde la que no te gusta hasta la que te gusta, tiene una vibración, tiene una frecuencia, por supuesto tiene una intención, haciendo un poco de resonancia con esto que decías de Masaru Emoto, pero también, ¿qué tanto podemos sentir nosotros cuando un sonido es benéfico para nuestro cuerpo, para nuestra salud, y qué tanto podemos experimentar lo contrario? ¿Es algo que podemos sentir de una manera muy inmediata? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Pues yo te la pondría tan sencilla como, ¿qué sientes al escuchar ese sonido? ¿Te hace sentir algo agradable o te hace sentir algo desagradable? Muchas veces es dependiente de tu perspectiva. Por ejemplo, tengo amigos que el canto de pajaritos afuera de su ventana en la mañana los puede disparar en una neurosis, que quieren casi casi salirle a aventar un escopetazo al árbol para que se callen.
y otros que agradecen por tener ese árbol afuera de su ventana y todos esos pajaritos cantando y les encanta y los hace sentirse calmados. Y entonces, no es que los pajaritos tengan la intención de molestar o de no molestar. Exacto. Es una vez más el observador. Tú decides cómo te va a afectar el sonido. Y por principios de resonancia, nada más es qué está resonando en ti, qué no está resonando en ti. Siempre estamos constantemente cambiando, entonces no hay una receta fija que diga esto te va a ayudar y esto no. Cada órgano tiene una frecuencia resonante también, cada chakra tiene una frecuencia resonante también. Así es. Pero cada quien tiene que encontrar sus frecuencias. Entonces, como te digo, claro, uno podría irse por el lado intelectual y hacer todo un análisis y empezar a medir y hacer experimentos y tener una base y de ahí empezar más. Como más. Querer necesariamente comprobar las cosas, ¿no? Ir tras la comprobación de las cosas. O solo sentirlo, que eso es yo lo que los invito. Uh-huh. El descubrirlo. Exacto. Por una intuición, un conocimiento intuitivo. Así es. Originalmente ese es, yo creo que el que más nos acerca a lo que realmente nos resuena a nosotros, ¿no? Cada quien en su diferente experiencia, cada quien en su túnel de realidad, como manejamos mucho las personas que estamos en estos canales, y que a final de cuentas, pues como dices, tú eres el que va decidiendo, el que va resonando con las cosas, tú estás creando esa resonancia también. Pero me surge también, por ejemplo, una curiosidad, un poco, me gustaría preguntar algo, a ver si lo podemos esclarecer. ¿Qué pasa si hay un sonido, por ejemplo, un sonido muy grave que a nuestro juicio o a nuestro primer impacto represente ser como incómodo o represente alguna confrontación, algo fuerte, emocionalmente hablando? Pero si es eso exactamente lo que necesita nuestro cuerpo para sanar o para curarnos de alguna cosa especial, como puede ser la ansiedad o la paranoia, cualquiera de estos trastornos que pues se han hecho muchas terapias alternativas actualmente para trabajar con esto, pero también se ha visto que por medio de la emisión de ciertas frecuencias, o aguda, no solamente grave, sino una frecuencia muy muy aguda que a lo mejor a nuestros oídos pueda ser un poco molesta o incómoda, pero que justamente esa resonancia es la que nos puede ayudar. Entonces, ¿cómo podemos de alguna forma soltar un poco ese prejuicio que tenemos acerca de la incomodidad contra ciertos sonidos? Yo diría no caer en la impulsividad para empezar, porque todo tendemos a identificarlo con algo y reaccionamos. Exacto. A ello. Entonces, si yo tuve una mala experiencia en donde fui en una ambulancia cuando era pequeño, cada vez que oiga la sirena de una ambulancia voy a sentir ansiedad, voy a sentir algo de lo que sentí esa vez en esa mala experiencia. E igual, y ni me acuerdo, ¿no? A mis 30, 40 años de que tuve esa experiencia o de por qué está influenciándome de esa manera. Pero esa idea, ese concepto está ahí dentro de nosotros. Yo más bien te invitaría a que si sientes esa incomodidad en un sonido que tiene esta intención de sanarte, que es, lo observes. Que es solo un sonido, ¿no? Un sonido nada más. Uh-huh. Lo observes y digas, ¿de dónde está surgiendo esta incomodidad? ¿Qué hay en mí que no le agrada este sonido? Y observarlo, porque eso es lo que te está mostrando, ¿no? Si no estás resonando es porque algo está fuera de su lugar. Y una vez más, no hay algo que esté bien, no hay algo que esté mal. No, todo es relativo, ¿no? Entonces, ¿qué funciona para ti? Lo que resuene contigo. Pero una vez más, no es que todo sea bueno o todo sea malo. Es como ese chiste que la persona religiosa le pide a Dios, es que quiero ser feliz, por favor, dame felicidad, Dios. Y el día siguiente, pum, se le cae la casa al Señor, ¿no? Y es como, no manches, te pedí felicidad, ya tuve suficientes golpes en mi vida. Y es como, ¿qué quieres que haga? Te doy la oportunidad para que lo seas. La felicidad la tienes que alcanzar tú por medio de tu esfuerzo, decidir y encontrarla. Si todo está bien en tu vida, si siempre tienes todo, pues no vas a poder avanzar, te vas a estancar en esa comodidad. Entonces este caos, esta circunstancia fuera de nuestro control, es lo que nos ayuda a encontrar esos aspectos que tenemos que ir trabajando. Todo lo que nos moleste, todo lo que nos desagrade, todo lo que nos enoje, pues hay una raíz en nosotros por la cual está reflejando eso. Entonces, pues yo diría más bien observarse desde ahí en vez de solo reaccionar a, nah, eso no me gusta. Exactamente. No rechazarlo de entrada y de tajo, ¿no? Sino permitirse la oportunidad de vivir la experiencia, de abrirse un poquito a otras cosas que no conocemos. Porque el mundo va cambiando, todo está evolucionando, inclusive la música, el sonido, todo junto con nosotros estamos evolucionando. Entonces, si nos quedamos, yo creo que por ahí acartonados con alguna cosa que ya es obsoleta o que ya tuvo su función, ya cumplió su función y no nos permitimos conocer cosas nuevas, pues por ahí creo que falta un poco más de apertura, ¿no?
Definitivamente, sí, estoy completamente de acuerdo. Buenísimo, Balán. Pues muchísimas gracias por estar aquí, esta vez en este espacio, compartiendo con nosotros este trabajo tan especial, tan bonito, tan fascinante que haces. Ya estaremos también ahí compartiendo otras cosas dentro de la misma descripción del video o el momento en el que se estrene. También esperemos que estés ahí con nosotros en el chat para compartir, para responder algunas preguntas que seguramente van a surgir. Y esperamos que todo esto también la gente, las personas que nos ven, que siempre son personas, en su mayoría son personas muy entregadas a este trabajo espiritual, al reconocimiento, a la apertura, a la conciencia, a la espiritualidad. Y pues yo creo que les va a gustar mucho. Muchas gracias, Balán, por estar con nosotros. Y gracias también a ustedes por ver el video. No olviden suscribirse, compartirlo si les gusta. También vayan a suscribirse al canal de Balán, a ver sus contenidos en Instagram, en YouTube, que son muy buenos. Les va a gustar muchísimo lo que van a ver ahí. Y pues ya nos estaremos viendo en futuras transmisiones. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Balán. Muchísimas gracias, Ricardo, un gusto haber estado aquí, un gusto compartir, y pues solo quería decir que cualquier duda, pregunta, lo que sea, aquí estoy. Y mi pasión es compartir y dar esto a quien esté interesado en escuchar, así que quien tenga dudas, con gusto. Y gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Nos vemos pronto.